Tienes para examinar el servicio, cuidado, sea tu presencia. Padre, desciende y fluye, Padre Santo, fuerza nueva, imparte fuerza. Por el poder de tu palabra, Padre, sea tu presencia manifestada, tu misericordia, tu bondad, tu benevolencia. Oh Padre Santo, unge con aceite. Extraño recorre su cuerpo. Gracias, Jesús. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Gracias, Jesús. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Bendito mi Señor. Rey de gloria. Quiero limpiar el pecado del alma. Padre, que eres nuestro abogado, defensor, nos deleitamos en ti, Señor. Padre, imparte la salud, la paz, la plenitud, el dominio propio, la fuerza nueva. Oh, Jesús, aleluya. Derrama de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, consolador. Pasea, derrama tu presencia, Padre. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Bendito Mesías que nos sostiene. Padre, gracias por este altar de oración. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Divino en esta vigilia, Padre Santo. Abba, gracias por el fuego de tu Espíritu Santo. Purifica las paredes del corazón. Purifica, purifica. Entregamos la lengua, el corazón, el alma, alma, cuerpo y espíritu. Levantamos nuestras manos y nos dedicamos. Estas manos son tuyas, mi corazón, mi boca, mis oídos, mis labios. Que podamos ser luz, que yo pueda ser luz, que mis hermanos puedan ser luz. Quita la iniquidad, abogado tengo con el Padre, que en Yeshua, abogado tenemos con el Padre, que Jesús es el Mesías. Padre, te entregamos lo que con nuestra fuerza no podemos. Allégate la distancia. Haz un milagro creativo. Es milagro. Posa tu mano, Señor. Extiende tu mano de bondad, de misericordia, tu benevolencia. Sea tu cuidado y tu divina protección. Aparta tu iniquidad. Borra las transgresiones, purifica, renueva, santifica. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre.
entregamos nuestra mente, las ligaduras del alma. Rompe cadenas, yugos, candados, cerrojos. Trae libertad. Oh Señor, renueva nuestra fuerza. Llévate el cansancio, el desánimo, la debilidad, la pereza. Oh Señor, lo que aqueja, el cansancio físico, el cansancio emocional, las debilidades, las pruebas, las batallas, las luchas, el dolor, la angustia, todo abatimiento, todo quebrantamiento. Redime por tu palabra, vivifica, levanta, ordena, imparte tu paz, tu reposo. Mira a los que están abatidos, los que están pasando por duras batallas, Padre. Ayúdanos por amor a tu nombre, con ángeles de guerra. Imparte fuerzas nuevas. El Salmo 128, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos, Jesús. Espíritu Santo, vivifica, renueva fuerzas nuevas. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva su fruto a los lados de su casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de su mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y ve a los hijos de tus hijos, la paz sea sobre Israel. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, purifícanos. Segunda de Corintios, capítulo 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar el temor de Dios y la obra de nuestra santificación. Por amor a tu nombre, Señor. Contra ti hemos prevaricado, hemos hecho lo malo, para que nos halle justo, reconociendo que todos ofendemos y contra ti prevaricamos. Líbranos de los pecados que no son ocultos, de apariencia de pecado, de cualquier abominación, cualquier caminar, conducir, hablar, cualquier tipo, actitud, conducta, el carácter. Entregamos la lengua, el corazón. Limpia las paredes del corazón y del alma. Llévate toda amargura, odio, rencor, envidia. Trae sanidad, liberación. Sana las paredes del corazón, donde no haya resentimiento, donde no haya angustia, donde no haya queja. Por amor a tu nombre. Satura los aires en el hogar. Que la presencia del Espíritu Santo tome dominio. Que el ángel de Jehová cante alrededor de mi vida, de mi familia, de mi casa, de los míos. No importa la distancia. Padre, envíe un ángel sobre mi hija. Guárdala allí la distancia donde está mi nieto y mi nietecita allí. Dios mío, visita. Padre, que el ángel de Jehová cubra el ángel Rosario Martínez. Que el ángel de Jehová cante sobre Carlos Daniel. Que la presencia de Adonai arrope a Cifredo. Que la presencia de Adonai arrope a Dalimán. Que la presencia de Adonai arrope mi casa, arrope mi simiente, mi simiente y mi descendencia, mi familia. Que la presencia de Adonai obre sobre mis hermanas, sobre mi madre, sobre mi suegra, sobre mi familia, sobre mis cuñados, sobre mis familiares y aún los que no conozco, sobre mis hermanos, sobre cada uno que está vida en este canal, los que están llegando, los que están aprendiendo. Yo sé que hay gente que no ha tenido experiencia con el Señor, otros han pasado por trauma, por violaciones, por ateísmo, pues
o han practicado ciertas religiones porque eso fue lo que crecieron. Y se le hace difícil creerle en la verdad porque hay apostasía y no es para menos. Pero te exhorto a que le des una oportunidad a Jesús. Romanos 10:9 y Romanos 10:10, si tienes una Biblia, ábrela, léela, pon en práctica esa palabra, confiesa a Jesucristo y créele con todo tu corazón. Gloria a Dios. Bendito Dios. Proclamamos la Shalom sobre Israel y sobre la novia del Cordero. Sabemos que este es el tiempo más que nunca de la iglesia. Y estamos viendo las señales. Dios tiene su tiempo para todo y Él tiene un tiempo donde va a obrar y restaurar a su pueblo. Claro que sí. Y muchos van a venir a salvación. Pero este es el tiempo de la iglesia. Padre, llena nuestras lámparas. Que seamos reparados y reparadas por amor a tu nombre. Romanos 10:9 y Romanos 10:10. Dice su palabra en Romanos 10:9, que si confesáramos con nuestra boca, con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón de Dios que le levantó de los muertos, serás salvo. Padre, con nuestra boca te confesamos que Jesús, que Yeshua es Hashem, el Señor, y creo con todo mi corazón que Dios tú lo levantaste de los muertos. Soy salva por fe, porque con el corazón creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Arrepiento de mis pecados, mis iniquidades. Retorno mi corazón hacia ti. Abogado eres, Yeshua, intercede. Y vengo por los méritos de la sangre del Cordero, que me limpia, que me santifica. Padre, repara, limpia las paredes del corazón. Quita la mugre, la escoria, la basura, el pecado de la lengua, la queja, la maldición, las ruinas. Anula todo plan, toda miseria, todo decreto de maldición. Que seas tú poniendo cobertura de la cabeza a los pies, revístenos de la armadura de Dios. Por el poder de tu palabra, desciende con el fuego de la presencia de tu Espíritu Santo. Trae en nosotros corazones limpios y renueva un espíritu recto delante de cada uno, si pusiste el corazón. Segunda de Corintios 7:1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu, para contemplar el temor de nuestro Dios, la obra de nuestra santificación. Padre, tenemos promesas en ti. Queremos purificarnos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. Quita las ligaduras, quita toda atadura. Santifícanos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos hace libres por el poder de tu palabra, por los méritos de tu Hijo amado. Sana la sanidad. Proclamo la sanidad. Sana, liberta, rompe candados, yugo cerrojo, liberta. Toda presión, liberta a los oprimidos. Saca el alma de la cárcel, que están abatidos. Llévate todo lo que no sea tuyo. Imparte la paz, imparte el bálsamo. Rompe cadenas, yugos cerrojos. Por el poder de tu palabra, desata las ligaduras de impiedad. Padre, que los afligidos sean libres. Desata toda ligadura de impiedad. Desata las ligaduras de impiedad. Las cargas de opresión, Padre. Libre los quebrantados y rompe todo el yugo. Desata las ligaduras de impiedad. Y llévate las cargas de opresión. Y deja libre a los quebrantados. Por tu palabra, salva muchas vidas. Salva muchas almas. Prepara sus mentes, sus corazones. Obra en cada familia. Obra en los hijos, los nietos, los esposos. Obra, Señor, de manera especial. Todo aquel que está pasando
por dificultades, por valle, dolor, luto. Mira esta isla, Padre Santo, representa a Puerto Rico. Como que extiendas tu mano misericordiosa por el poder de tu palabra. Salva la vida. Envía ángeles. Un cerco en nuestros hogares como un muro alrededor. La tierra tiembla como borracho, pero tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a habitar bajo la sombra del Altísimo, a morar bajo la sombra del Omnipotente Elohim. Que podamos decir que tú eres mi esperanza, que tú eres mi castillo, mi Dios, y en ti confío. Tú nos libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Cubrirnos con tus plumas, con tu tali. Debajo de tus alas estamos seguros. Debajo de tu manto estamos cubiertos, estamos seguros. Tú eres mi escudo, tú eres mi adarga. Tu adarga es tu verdad. No temeremos al terror nocturno. Llévate todo terror nocturno. Toda saeta que huele de día, ni pestilencia que anda oscuridad. Llévate toda pestilencia, toda mortandad que en mediodía destruya. Caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llega, porque ciertamente con tus ojos mirarás, veremos la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, hemos puesto a Jehová. Él es mi esperanza, Él es tu esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá más ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos, las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pies pisarás. Hollarás al cachorro, el león y el dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, purifícanos. Padre, sabemos que lo que contamina al hombre, Marcos 7, 20, 23, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Quita toda contaminación, todo lo que ha salido, todo lo que nos ha ensuciado, todo lo que sale de adentro del corazón, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia. Toda necedad, Padre, quita la necedad, purifica, quita la lepra, quita la inmundicia, la escoria, la basura, la mugre, la asquerosidad del corazón y de la mente. Todos estos males vienen de adentro que contaminan a la persona. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva una firmeza en mi espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva una firmeza en mi espíritu. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva una firmeza en mi espíritu. Padre, purifica las paredes de vuestro corazón. Ten compasión de nosotros. Salmo 51, verso 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra las rebeliones y lávanos de toda maldad. Límpianos de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, tú eres fiel y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense, pecadores, límpiense en las manos. Purifica nuestras manos. Ustedes los inconscientes, purifiquen el corazón. Purifica el corazón, Padre. Purifícanos, Padre, redímenos, Padre, endereza vuestra senda. Ustedes ya están limpios por la palabra que le ha comunicado Juan 15:3. Por tu palabra somos limpios. Isaías 1:16. Lávense y límpiense, apártense de mi vista todas obras malvadas y dejen el mal. Padre, que nos aferremos a ti y que nos apartemos del mal camino. Ayúdanos a vivir en la luz, como dice Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Padre, tu sangre nos limpia. Gracias por esa preciosa sangre. Sangre que nos limpia de toda inmundicia, que nos da la paz, la shalom. Tú nos has entregado todo.
Hechos 22:16. Ahora que espera, levántese, bautícese, lávense de todo su pecado, invoquen su nombre. Padre, purifícanos, que podamos gozar de esa paz, que tú nos entregues la fuerza. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para con ella, para hacerla santa, y la purificó y lavó mediante su palabra. Tu palabra nos purifica, Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de saber. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Todo lo que Él tiene la esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre Santo, purifica, renueva, levanta, redime. Muchos se purifican y muchos serán purificados y perfeccionados, quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Daniel 12:10. Padre, que podamos humillarnos, purificarnos, que podamos ser limpios. Hebreos 1:3. Y el Hijo, de resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha, a la majestad, a las alturas. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. Salmo 66, verso 10. Nos purificas, nos limpias, nos redimes por tu palabra. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor, al Dios de Israel. Josué 24:23. Padre, límpianos de todo pecado, del mal. Tú nos has redimido, tu sacrificio, la sangre, tenemos promesa. Tú nos cubres y tú nos fortaleces. Primera de Corintios 6, versos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que le han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Padre, ayúdanos a honrarte. Que te conceda lo que tu corazón desea, que se haga y se cumpla todos sus planes. Salmo 24. Padre, que podamos ver tu voluntad cumplirse en nuestras vidas, que seamos llenos, revestidos, limpios, santificados. Purifícanos. Quita de nosotros la iniquidad, la perversidad, la maldad del corazón, de la mente, la queja, la ansiedad, la distracción, los afanes, las ligaduras, las ataduras. Que el espíritu esté tranquilo, que haya libertad, que haya reposo, que haya shalom. Por tu palabra, Jesús. Purifícanos, Padre. En el nombre de Jesús, sea la paz, sea la shalom sobre cada familia. Padre, bendice la tierra, las naciones, que podamos ver cumplimiento de tu promesa. Padre, obra en nuestra familia, imparte la paz. Padre, haz un milagro, toca la distancia, sana por el poder de tu palabra. Llévate todo lo que aqueja, llévate todo, Señor, por amor a tu nombre. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Padre Santo. En las situaciones que para uno es imposible, Padre, en las situaciones, Padre, que abarcan por el poder de tu palabra, ruge y pelea por mi casa y por mi vida y por los míos. Pon una cobertura sobre mi familia, Yahweh Sebaó, invoco tu nombre, Señor. Haz un milagro allí a la distancia, haz un milagro en mi casa, haz un milagro y cambia y transforma nuestra mente y los corazones y la familia. Obra a sus hermanos. Obra sobre cada uno, las peticiones de cada uno de los que están en este canal y a los que no están en este canal. Mira tu cuerpo, el cuerpo de Cristo globalmente. Mira a los creyentes que te buscan en espíritu, en verdad, por amor a tu nombre. Edifica los muros, sea la shalom.